Cafés. Somos la suma de los mejores. Hola, hola, saludo muy especial. Bienvenidos a la suma de los mejores. Qué rico que estén con nosotros ustedes, sumandos importantes. Los internautas, sumandos muy, pero muy importantes en este producto que es la suma de los mejores. Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden preguntar, nos pueden hacer cualquier planteamiento, opinar, comentar, lo que sea. Ojalá respetuoso, de verdad. Saludo también muy especial para el equipo técnico de Minuto 30, sumandos bien importantes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Si ustedes no están aquí gente con nosotros, linda. No llegamos hasta tantos miles y gente miles bella. De internautas. Nuestros invitados, hoy tenemos un invitado candidato a la alcaldía, ahorita les digo, es un sumando bien importante. Y nosotros, los periodistas, indudablemente. Juan Carlos Hurtado Ochoa. Muy buenas tardes para usted, Roger. Un saludo cordial para Rubén, para todo el equipo técnico de Minuto 30, noticias importantes. Tanto que hemos jodido con el cuento del dólar y el peso colombiano, y según Bloomberg, el peso colombiano es una de las monedas más fuertes en América Latina. Ah, sí, siempre está en los primeros y segundos lugares, lo publica el periódico El Tiempo hasta ahora. El candidato a la alcaldía de Medellín, Rodolfo Correa, no quiso ubicarse en ninguna esquina, no quiere ubicarse ni en la izquierda ni en la derecha, pues obviamente por lo que ha pasado en los últimos meses hubiera podido como coger una esquina y decir, no, sigo en centro y tirando piedra para los lados. Ah. Ahí está pues esa situación. Porque tampoco está maniquieto. No está maniquieto. Lo otro es que hoy me estaban preguntando si en el evento de Julián Bedoya, como había miembros liberales de quienes ostentan curules, que si eso podía ser doble militancia, le dije al colega que me llamó, le dije, eso no es doble militancia. Doble militancia es que el que ostenta la curul vaya al evento y ni siquiera yendo al evento, que hable en el evento, como le pasó a Juan Diego Gómez con Carlos Zuluaga. Carlos Zuluaga habló en el evento, le metieron doble militancia. Y Juan Diego parecía una foto. Y Juan Diego callado. Un dummy. Entonces ni siquiera a veces estando presente y no hablando. Y lo otro, Roger, si usted lo quiere tratar, sí. El tema de campaña política da para todo, hay agresiones a veces muy feas, sí. De parte y parte. Sí. Usted mencionaba esta mañana un tema que quisiera que lo cogiéramos con pinzas. Listo. Porque es muy delicado, y es que si es verdad que la ciudad está oliendo a mierda. Ya. Es el término que no lo utilicé yo, lo han utilizado ya. Andrés Guerra Hoyos. A defecación. Y Federico Gutiérrez. A deposición. A deposición, a coprológico, a oradera. Muy bien, muy bien. Lo tratamos enseguida, pero en realidad. En realidad no me refiero exactamente al olor, sino a quien supuestamente expide el olor. Ahorita hablamos de eso. Rubén Darío Benjumea Moncada. Oiga, hombre, Roger, muy feliz. Feliz, qué feliz. Bueno. Feliz de la moña, y también quería hablar sobre el evento de Julián Bedoya, que llevó al perro, el gato y el garabato al evento a Plaza Mayor. A 67 primeras damas gestoras sociales de municipios y localidades del departamento de Antioquia que estuvieron allá. Así sean casadas con liberales, tampoco les mete o les cabe. No, hombre, creo que claro. La palabra no les cabe la doble militancia, les cabrá otra cosa, pero la doble militancia, o sea, no. Otra cosa que me parece muy importante, vuelve y juega el Consejo de Estado, porque admitió una demanda que instauró la Universidad de Medellín en contra de Julián Bedoya, hoy candidato a la gobernación de Antioquia, por el asunto aquel del título universitario, sí. De abogado de esta universidad. Me perdí, Rubén. Eso se volvió un bollo el berraco, porque por un lado está un juzgado intentando dilucidar esa circunstancia a petición de la fiscalía, y vuelve... la Universidad de Medellín, que parece ahí como medio politicongo la sí, cosa. Sí, claro. Activar eso en el Consejo de Estado. El tufillo está ahí. Exacto. Pero bueno, ya explicarán posterior, porque a mí también me parece como dos cosas ahí. Y tengo complejas. Una propuesta. ¿Será que, yo no sé, hombre, que hay unas dudas con el título, qué tal? Venga, entonces venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a Julián Bedoya, no sé si es académicamente factible. Vamos a hacer una evaluación nuevamente a ver qué, si es apto o no para ser abogado. Bueno, y lo otro, gracias, y ya, lo otro, mis queridos amigos, vamos a hablar en esta emisión del Tratado de Versalles. Muchas gracias, esos son mis titulares. El Tratado de Versalles. Yo voy todos los viernes a Versalles a almorzar. Hay que tocar el Tratado de Versalles. Ah, yo pensé que era de ir a comer en Versalles. Bueno, pero sí, tiene que ver con Versalles, pues yo hablo en el restaurante de Versalles. Ese espacio
tradicional que queda en Junín. Buenísimo. Buenísimo. Y el que haya estudiado en la universidad pública, le recomiendo, la de Antioquia Nacional, que no haya pasado por verse ya comer empanada argentina, no, con jugo. Yo le recomiendo el menú. El menú del día vale 25 mil pesos. Incluye helado, incluye tinto. Buena atención. Pregunten por Albeiro, un mesero de primera calidad. Pues además hay que tirar ligas. Uno de Quique bacano, es muy servicial. Los panes a la entrada, pan francés con mantequilla. Tenemos también el lomito a la criolla, excelente, el arroz con pollo, muy bueno también, y la carne, obviamente, la carne, don Leonardo falleció, pero quedó esa tradición en Versalles. ¿Cuánto miran a pagar? Mañana almuerzo gratis. Mañana almuerzo gratis en Versalles. Bueno, muy bien. Arranquemos por ahí entonces, ¿dónde? Rubén, por el tema. Bueno, yo soy Roger Verde. Nacional. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por invitarme a mí también. Aquí vamos a dilucidar estos temas, ustedes nos pueden ayudar. Nos escriben y nosotros los leemos y por supuesto que ponemos sobre la mesa su planteamiento. Bueno, empecemos con... Empecemos Nacional, una cosita cortica, porque nosotros realmente nos tenemos que limitar es a lo que nos cuenten los medios en Bogotá, porque hasta allá no alcanzamos, o por lo menos a mí no me da. Y ese, hombre, el nuevo escándalo que se conoció, la denuncia que hizo Caracol Televisión anoche, yo vi ese informe sobre el traqueto de Casanare que le metió plata a la campaña de Petro. Eso se ha vuelto un berenjenal. Eso es un proceso 8000. Arriba, por abajo, lo que usted no quiera. Y yo cada vez que veo es más cuestionado el presidente y él bregándole a hacer esguince a punta de Twitter sobre la circunstancia. Va perdiendo legitimidad. Puede que no. Y yo creo que para bien del país hay que intentar que el gobierno enderece el caminado y que no lo vayan a tumbar. Ay, porque queda Francia. No, imagínese. Sí. Queda Francia, pero muy, muy preocupante la situación por la cual está atravesando el gobierno. Yo prefiero a Petro que a Francia. Usted imagina a Francia como es de derrochona. Llegando en helicóptero a la casa de Nariño. Yo le digo cómo quedamos acá, pero bueno, es lo que hay. Pasemos, sí, mis queridos amigos, yo no quiero al tratado nada, de por qué no quiere decir nada. No, porque, porque lamentablemente... Vuelvo con lo que de pronto a Juan Carlos no le gusta mucho y es que... Ay, se va a tirar un disco. Yo señalo, no voy a ampliar, precisamente voy a decirlo simplemente de manera muy... Ah, sí, es por ahí. Muy sucinta. Muy sucinta. Uno los va conociendo. Es que el periodo, la manera en que los medios nacionales tocan el tema le hacen perder a uno la credibilidad. Entonces, yo ya no sé, la verdad, como siento que han perdido tremenda credibilidad, entonces... Como siento que hay una tremenda inclinación, una tremenda sevicia en contra de todo lo que suene a Petro. Entonces yo ya como que no creo, sino hasta tener una información concreta, objetiva, que a veces ni sé quién me la puede dar. Porque si entramos a la rama judicial, a que la dé, y si metemos por ahí, por ejemplo, la fiscalía, también... Siente uno como que hay pérdida de credibilidad. Como dice Rubén, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, como es lo que hay, entonces más bien me quedo con... Hay arroz con huevo, es lo que hay. Entonces, pues, no digo nada, mejor. Quiero otro menú. No, y no es que sea resignación, porque pues, eso es. Es lo que hay. Bueno, es lo que hay. Ahora, yo vi el informe de Caracol y yo no lo vi como con tanta sevicia. Yo lo vi fue mostrando mucha prueba. Sí. Mostrando... Uno con la... Además, hay un detalle del informe prueba, de Caracol. El tono pasa a un segundo plano. Sí, hay un detalle en el informe de Caracol y es que hay una intervención de una llamada. Hay una llamada que es completamente básica, donde el man que hizo ahí como de amigable componedor para sacar la plata le dice a ellos, entonces, ¿cómo así? Para recibir la plata sí sirven, pero también para que les den de participación, ahí sí no se puede. Cuando hay una interceptación telefónica, a mí me da la impresión que no solamente fue una investigación de Caracol, sino que eso tiene huevo ahí. Claro. Eso puede haber estado la fiscalía. Claro. Ahí puede haber estado algún ente de control que está adelantando esa investigación. Colombia, de manera que esto en se sigue. Nunca ha pasado. Esto se sigue. Sí, muy pasado. Difícil que lo chusen a uno. Eso en otro país, aquí no. Por eso el tuit del presidente Gustavo Petro desmintiendo y pidiendo que aclaren, siempre termina al final con esa tendencia, cuando se refiere a la revista Semana, que no dice el nombre de la revista Semana, sino que la revista, yo no sabía a qué está refiriendo, y al canal Caracol,
o el noticiero Caracol, inmediatamente uno siente que está señalando lo que puede haber detrás, que es, a propósito de eso que usted está diciendo, la fiscalía. A Petro le pasa como cuando uno está caído con la DIAN, y está caído y fuera de eso va y pide que le dé... ¿Cómo es que se le dice el término cuando uno tiene unos saldos a favor? No, que voy a buscar saldos a favor. Sí. Y si hay una cosa que no alborote más a la DIAN, que si uno tiene saldos a favor, pedir. Ah, no. ¡Ay, le pegan un esculcado! ¿Dónde está usted? A él lo están ya esculcando. Y para bien o para mal, hay, como hemos dicho, el menú informativo, tenemos que cogerlo todo y sacar nuestras propias conclusiones, como lo hace muy bien el señor Roger Vélez, que es una persona inteligente, interesante y calificada. No, 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 que yo... A los yo... que usted le entregan la comida y usted mira a ver cuál tiene pelo, qué vaina y qué me como y qué no me como. Sí, por eso, por eso. Y eso es lo que yo invito a los colombianos. Vamos a ver todos los medios, incluyendo este, y saque sus conclusiones. Claro, es que cuando ustedes son personas que tienen capacidad para poder sacar sus conclusiones. Y usted pasa por algunos restaurantes y le huele a pescado, y a usted dice, allá hacen pescado. Ah, sí, claro. Es sencillo. ¿Sí? Bueno, pero no sé qué quiso decir. Ah, no, porque si es un ciego puede decir otra cosa. El tratado de Versalles, mis queridos amigos, se reunieron a mantenerles en Versalles los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Medellín, Luis Bernardo Vélez, Juan David Valderrama, Daniel Duque y César, perdóname, y César Hernández. Luis Bernardo cambió. Yo le hago mucho seguimiento a Luis Bernardo, mi amigo. Sí. De la valla, porque compró mi membresía también. De la valla que tiene en Almacentro. Sí, ya puso una valla que dice que estas canas no son pintadas. Puso la foto y que estas canas no son pintadas. Así como para decir que tiene mucha experiencia. Si fuera por canas en la gobernabilidad, pues entonces ya... Pero Roger no tiene tanto, ese pinta yo creo que arriba, él dice que no. Rubén y yo ya tuviéramos una... Bueno, no, Rubén sería el mejor maestro, alcalde. El sensei. Ah, sí, claro, total. Y es por toda parte, porque todo es por toda parte. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Aquí arriba y abajo. Arriba y abajo. Oiga, pues, se fueron estos señores y obviamente quieren generar como mucha percepción. Todos muy bellas personas. Daniel Duque para mí un poco infantil, Juan David para mí, Juan David un poco medio disfrazado, pero es un buen tipo, yo he hablado con Juan David, César es un tipo serio y también, querido, y Luis Bernardo es un mamador de gallo también, interesantísimo, todos muy sarcástico, bellas personas, pero sin votos. Yo me tomé inclusive el atrevimiento de sumar sobre la base de los resultados electorales a la alcaldía de Medellín el pasado octubre del 2019, sobre la base de esos guarismos, ¿cuánto representaría ese 5.8% que suman estos cuatro patos en la última encuesta? Eso no llegan a 30 o 40 mil boticos. No les da más. 5.8. A usted que le gustan los números. ¿Y terminan aliados a Fico o al presidente? Es que no tiene más allá, antes de allá. La pregunta es la siguiente, para entendimiento, para comprensión de nuestros internautas y mía también, por supuesto. Usted suma, uno tiene 0 punto no sé qué, otro tiene 0 punto no sé cuánto, 1 punto no sé qué y 2 punto no sé cuánto, eso da 5. Sí. Ya te redondeamos. Sí. ¿Son esos 5 realmente, digamos, el porcentaje sobre el cual usted hace el ejercicio y es lógico que se haga sobre el 5 o es sobre el promedio? No, espere. Porque nada garantiza que yo mis... El de 2.6. Es sobre el promedio. Lo primero es sobre el promedio para poder sacar. Entonces no le da 5. No, pero espere. Entonces, primero hay una cosa. Hay que meterle el voto en blanco, hay que meterle todo el resultado electoral. Sí. O sea, toda la gente que salió a votar. De ahí uno saca una pequeña aproximación. Hay un margen de error. ¿Por qué hay un margen de error? Porque puede que primero se inscribieron más personas nuevas para participar en estas elecciones, inclusive desde el año pasado. Y ya sobre todo que hay otro asunto, y es que el abstencionismo puede disminuir. Ajá. Puede disminuir. Entonces hay un margen de error, obviamente, donde uno no puede decir, no, es que tienen esto así exactamente. No, porque obviamente ese margen es, si esta gente hace buena campaña y sacan una buena votación. O sea, uno, ¿qué puede deducir uno? Uno, que a los cuatro, que a cada uno solitos no le da. Dos, que así se junten los cuatro tampoco, pero que puedan sacar una buena votación si es posible, si hacen campaña, si hacen buena cosa, buena promoción, buena propaganda, etcétera, etcétera. Pero ese es más o menos sobre la base de ese, el guarismo de las elecciones pasadas le da uno, es como un punto de referencia. Perfecto. Mi doctor. Bueno, primera pregunta, la segunda pregunta que tiene que ver con lo que dice Juan Carlos, que yo también estoy de acuerdo con ello, finalmente van a terminar adhiriendo, pero adhiriendo
a quién si la presentación que ellos hacen es la de el pacto de Versalles es? El tratado de Versalles para enfrentar a Federico Gutiérrez. Ah, sí. Así dice. Ah, no, pues esa es la presentación. Entonces, ¿a quién van a adherir? ¿A Juan Camilo Restrepo o a Liliana Rendón? Ahora, Juan Camilo no le dieron las firmas. Ah, pero, venga. Pero ese, tiene Salvación pero Nacional. Tiene Salvación. Detengámonos en ese detalle. Eso de las firmas se volvió un enredo. Rodolfo Correa no alcanzó las firmas. Y ahora Juan Camilo. Yo creo que Juan Camilo no le dio bulla. No. Lo presumió. Y fue y se consiguió su aval por Salvación Nacional. O sea, fue medio estratégico. ¿Sí se dice así? Y a Corredor presumió tampoco. Presumió. Que había un... Que no tenía la... Que firma. No iba a lograrlo, claro. Por firmas, entonces... Dejémoslo que, quedó Rodolfo como el único, pues, que no tenía... Dejémoslo, intuyó. Intuyó, sospechó. Sí. A Albert Corredor también le pasó lo mismo. Exactamente, estuvo chilingueando. No, Albert también le pasó lo mismo. 66.000 le aprobaron. Cortico, o sea... No apretado. No fue tan... Exactamente. No, pero no ahora... Fue tanto. Pero también hay un argumento. Recogió 320.000. Pero también hay un argumento. Pero perdón, para responderle a Juan Carlos Inglés. Yo no sabía la de Albert. Recuerde que él recogió cerca de 350.000 firmas. Sí, un montonón. Y no le... aprobaban, si no, 60 y punta. Y tenía gente revisando minuciosamente cada cosa. Hay que mirar si el software de la registraduría que... Porque ya me quedan dudas. Claro. Porque a mí me consta que yo hablé con Albert Corredor y me dije, yo previendo cualquier situación, yo recogí muchas firmas y tuve un personal de primer nivel revisando cada una. Así es. Entonces, uy, bueno, eso está bien. Muy bien. Lo sí, otro. No, era no, simplemente lo del tratado de Versalles. Rodolfo Correa. Tratado, ¿qué pasa con Rodolfo Correa? Usted sabe que nosotros hemos hablado acá que hay dos frentes. El Frente Amplio, que son los cercanos a Daniel Quintero Calle. Estamos hablando de un Fico Gutiérrez y estamos hablando de una derecha ahí, que es Liliana Rendón y Juan Camilo Restrepo. Y Rodolfo Correa estaba como dudoso en estos días de, ay, ¿será que me va a tocar coger una esquina? Y no, sacó un video tirando como es coprológico para todos lados, lados, diciendo que él va con la propuesta de centro. Y la puede aprovechar, ¿sabe por qué, Roger? Porque la derecha no nos sirvió con Iván Duque, la izquierda no nos está sirviendo con Petro, él podría coger ese discurso y decir, vea, al centro de la propuesta. Pues ese es el discurso de él. Ah, sí. Lo importante es... la gente lo entiende y la gente lo asume. Porque aquí lo hemos dicho muchas veces, Juan Carlos, ¿por qué la gente es tan adepta, digámoslo así, a las esquinas, a los extremos? ¿Por qué no son capaces de ponerle criterio a esto de las elecciones y decir, a ver, entonces la propuesta sí podría ser la del centro? Finalmente, hasta nosotros mismos a veces decimos que el centro es muy tibio. Por personas como Fajardo es que eso no funciona. Y a Roger yo lo noto decepcionado. De los medios y de la gente, ¿qué vamos a hacer con Roger? No vamos a tener que mandar para otro país. De la gente, acuérdense. No le sirve a la gente porque no piensan. Y no le sirven los medios porque no informamos. Siempre ha sido así. Yo siempre me ha dado. Pero, eso que ya cambia un poquito el discurso de que los idiotas, que no sé no, qué. No, sigo pensando. ¿Todavía? No, porque cuando yo digo esto que estoy diciendo, estoy pensando en los idiotas útiles o en la más estúpida. Ahí está. No, claro, no. ¿Por Roger, ¿qué hacemos Rubén con Roger, hombre? No, eso no lo he cambiado. Ustedes, véanme, usted los ¿cómo llama eso? Mensajitos que usted ya saca mucho y que lleva mucho, lleva mucha ventaja en eso, que yo empecé a hacerlo en TikTok. Esos mensajitos son una campaña, es para. Yo ni siquiera leo comentarios. No, se lea comentarios de lo no que leo sea. Comentarios. Pero siempre estoy buscando que la gente piense, que la gente de verdad tenga criterio. Porque esa gente que no quiere, sino los extremos que se tiran piedra de un lado para otro. Yo digo, hey, ¿qué les pasa a ustedes? Es que la gente inteligente. Oye, pero no nos vayamos muy lejos. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Ah, y me acuerdo por de... Por una fake news. Y me acuerdo de... Por una fake. Empezaron... ¿Sabes que una noticia negativa se propaga? Empezaron a decir que el bandido era Jesús y que el otro era el que había que liberarlo desde ahí. Y en los años 40, con el jefe de comunicaciones de la propaganda negra de Hitler, que yo no sé si es Goebbels, como sea. Él ya manejaba... Así con Goebbels. Ya él manejaba... Él decía, repita esa mentira 10 veces, viejo, que es la mentira repetida, pega. Sí. Y hagámoslo ver así. Es que vieron un meme a propósito de ese, un meme que dice, a propósito de periodismo, dice... Una mentira repetida varias veces se vuelve semana. Ese es uno de los...
Pero es que eso no vaya, la gente le gusta más lo negativo que lo positivo. Por eso. Y lo vemos en las series, lo vemos en la vida diaria. A la gente le gusta el chisme, le gusta la pelotera. Usted ve un accidente y todo el mundo quiere ver el accidente. Que Juan Carlos. Si uno escucha un vecino peleando, uno es, ay, ¿qué estarán diciendo? Somos así. ¿Sabe por qué? Cierto. Porque es que a nosotros nos descubrieron, fueron los bandidos de España, mientras que Estados Unidos llegaron los finos. Aquí llegó la pelotera y los delincuentes. Pero no, pero eso es la humanidad en general. Eso está en el ADN de la humanidad y está están las heurísticas que yo he mencionado acá. Tendencias hacia lo negativo. Ayer me decía una amiga que los alemanes dicen que nosotros somos unos locos, que porque nosotros acá hablamos duro, no nos escuchamos. Y los alemanes no. Eso es verdad. Antes de irnos a promos, no quiero irme sin decir, a propósito que usted menciona lo de lo ocurrido con Cristo. A mí no me puede pasar todavía. Ahí ya había propaganda negra. El hecho, claro, el hecho de que la gente enardecida frente a Pilatos haya decidido darle la libertad a Barrabás. Ay, ¿por qué señalas a Rubén? Sinceramente, no dice, oiga, bendito sea, la humanidad toda la vida ha estado jodida, ha tenido un problema. Claro. Porque si conocía uno lo que estaba haciendo, un señor buena gente, querido, haciendo milagros a la lata. Es el que había que matar. Exactamente. Si somos aquí. ¿A cuál había que matar? Y la gente, Barrabás. Suelten a Barrabás. Ahí lo que aplicó fue el estado de opinión, papá. Estado de opinión. Más o menos, exactamente. Estado de opinión por encima del estado social de derecho. Así nos traen, hermano, hace 2000 años. Perfecto, la gran oportunidad. Qué buen aporte acabas de hacer, Rubén. Pero la gran oportunidad, Rubén. Yo no quise estudiar. Me parece físicamente a Pilatos viéndolo desde el punto de vista. Yo no quise estudiar derecho porque con ustedes dos años. Claro, pero la gran oportunidad es esa. Por eso es que es tan importante que se tomen decisiones en derecho. Por eso es tan importante que respetemos el ordenamiento jurídico, que respetemos nuestro estado de derecho, porque el estado de opinión termina siendo como ese episodio que ya mencionamos de Barrabás. Un corte para pensar, ya regresamos. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo el minuto 30 Play. Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. De los mejores. Y volvemos a la suma de los mejores. Recuerden que la suma de los mejores no es una pretensión, es el producto de varios sumandos. Y nuestros invitados son sumandos muy, muy importantes. El de hoy es Juan Carlos Upegui. Él es candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Político Independiente. Bienvenido, Juan Carlos, a la suma de los mejores. Muchísimas gracias, Roger, por la invitación. Por supuesto, a Juan Carlos, a Rubén, por este espacio tan interesante que siempre es un lugar para hablar de democracia, para hablar de ideas, para hablar también de cómo va nuestra campaña, que ya comenzó oficialmente. Ya tenemos un par de semanas de estar en la calle, estar recorriendo los barrios, los territorios, y con muchas ganas de seguir conectándonos con la gente y los barrios, que es básicamente el propósito esencial de nuestro propósito en la campaña y en la calle. Y déjeme, yo arranco, Juan Carlos. Después, doctor Roger. Que le pregunte a Juan Carlos, va a tener que hablar de como no le gusta a Rubén Benjumea, por el apellido. Venga, yo le pregunto. A mí nunca me choca que me digan Hurtado. Si le choca que le digan Benjumea. Hurtado, permítame, le pregunto. Estoy rayado con eso. A Upegui. Electo. Le voy a preguntar a Juan Carlos Upegui, el candidato a la alcaldía, una pregunta que a todos les hago, siempre, y que tiene que ver con esa idea mía de que la gente tiene que ser inteligente y menos emocional.
en los barrios, dígame usted, en los barrios la gente es tan, me van a excusar, es tan tonta que se deja manipular por las redes y termina sencillamente a punta de mentira y de odio tomando decisiones políticas. Roger, en los barrios la gente quiere soluciones, quiere oportunidades, quiere transparencia y honestidad de parte de los liderazgos que se están construyendo en la ciudad de Medellín. Quiere una propuesta que permita que la ciudad avance, que vaya adelante. Y por eso para nosotros ha sido muy importante estar recorriendo la ciudad con este volantico que seguramente algunos de ustedes ya habrán recibido, que tiene nuestra historia, nuestra hoja de vida, nuestras propuestas principales. Obviamente con el objetivo de hacer pedagogía, porque en el fondo yo entiendo este ejercicio como un ejercicio pedagógico. Si nosotros logramos conectarnos con la ciudadanía desde las ideas, desde lo programático, ahí estaremos cumpliendo la tarea democrática y ya será la gente en su fuero interno quien el día de las elecciones tomará la mejor decisión para la ciudad de Medellín. Y por eso nosotros vamos a estar pues como en la tarea de explicarles, de darnos a conocer y con muy buenos recibimientos también. Yo quiero decir que me ha sorprendido muchísimo que la gente tiene muy buena actitud. Yo he visto muy buena actitud, muy buena receptividad. La calidez de la gente en Medellín es algo de admirar, que nos admiran cuando vienen turistas, pero que en realidad hay veces se nos olvida hasta nosotros mismos. Y inclusive en estos ejercicios que hay veces pueden ser difíciles. Uno a Bogotá recuerda la amabilidad. Exacto. Entonces, yo me he encontrado con personas que me dicen, hermano, yo voy a votar por usted, muchas gracias por venir aquí. Y otros que me dicen, hermano, yo tengo otra opción, pero me encanta que estés acá, te ves que sos un pelado honesto, buena gente. Entonces de eso se trata, de ir construyendo pues como ese tejido en cada uno de los territorios, porque eso es muy importante. Fico ha sido el primero en las encuestas en los últimos meses desde que apareció y puede tener un techo, porque por ejemplo los que están de derecha no han mostrado interés en juntarse con él, como son Juan Camilo Restrepo, de pronto Liliana Rendón tal vez sí termina allí, pero han mostrado como que quieren ser una derecha paralela, pero por el lado suyo todavía no. Pero Juan Camilo también podría terminar allá, porque él empezó muy arrodillado al principio de la campaña. Pero él tiene la ventaja, y usted me lo va a confirmar si no, porque él todavía no ha dicho de ese frente amplio que bautizó Roger. Yo no sé dónde sacó ese frente amplio. No, pero es suyo. No, mío no, yo lo retomo. Nos enseña muchas cosas. Menos mal, suena como mío. No, pero bien. Lo digo tan convencido que suena mío. No, eso es suyo. Por ejemplo, usted podría traer a María Paulina Aguinaga, Albert Corredor, al mismo Carlos Alberto Ballesteros. Hay muchos dentro de ese Frente Amplio que comulgaría más fácil con usted que con un Fico Gutiérrez, por obvias razones. De ese Frente Amplio ya ha habido, usted sigue trabajando con su tema y está buscando a ver... Ya usted tiene un casi, pero juntos harían la diferencia en esta campaña, donde va a ser muy duro pues con el tema de Fico ahí en el panorama. Medellín es una ciudad que tiene un voto de opinión muy importante, que cada vez ha venido creciendo mucho más, que está movilizado también por las redes, por los debates. Estamos en la primera fase de la campaña, el primer mes. Tenemos que esperar que haya debates, que se empiecen a decantar las candidaturas, y eso nos va a permitir también identificar dónde están los candidatos, porque lo que necesitamos es que cada candidato tenga una voz propia, tenga una visión de la ciudad, y a partir de ahí conectarnos con cada una de las necesidades y los imaginarios que tienen los medellinenses. Lo que sí es cierto, Juan Carlos, es que nosotros no hemos alcanzado nuestro techo, porque nosotros estamos en un proceso de crecimiento que ha sido muy interesante durante todo este año. Hemos venido aumentando el reconocimiento y yo he venido sintiendo la diferencia. Cuando yo estaba en la encuesta de independientes, pues yo era un precandidato, tenía que hacer una campaña para poder ser candidato. Yo cada vez me encuentro con más gente que me dice, hermano, yo lo voy a apoyar, para adelante. Pero a usted le pusieron competidores muy flojitos ahí. Independientes. Pero eso es lo... O sea, a usted le pusieron ahí unos muchachitos que no creo que le hubieran competido. Todos eran exsecretarios, todos sí, tenían su... Con mayor razón. Yo era muy fuerte en redes sociales, porque llevo más de 10 años pues como participando de discusiones públicas, entonces ahí tuve pues como unas posibilidades y unas herramientas muy interesantes. Eso me impulsó también en ese momento haber ganado las tres encuestas de independientes
me dio la posibilidad de conectarme más con la gente. Y lo que yo veo en este momento, por ejemplo, hoy empecé a las 5 de la mañana, estaba en la calle y cada vez más gente me dice, hermano, hágale que yo voy a votar por usted porque estamos conectados, hágale para adelante. Y también estoy encontrando mucha gente que me dice, no queremos repetir alcalde, ya él tuvo su oportunidad. Me dicen a mí la gente, pues, sí, sí. Que es como, ya él tuvo su oportunidad. Claro. Nosotros queremos es avanzar. ¿Y la gente de dónde? Porque quiero también que seamos sensatos. Yo me imagino que la gente en el poblado no lo recibe con esa calidez. Lo que pasa es que la gente en el poblado casi no está en la calle. La gente en el poblado está como en los carros, en las unidades. Entonces, por eso precisamente pues no hay esas interacciones. El tesoro para a minuto 30. Que ya ves aquí. Pero para el poblado. Astorga y después Astorga. Pero yo quiero decirles que los jóvenes en el poblado me están apoyando mucho. ¿Ah, sí? Me están apoyando mucho. Y hay algo muy interesante, es que yo tuve una propuesta de hacer un metro cable en el poblado, porque es que recordemos que la comuna 14 no tiene transporte público. Ah, y no. Eso afecta inclusive a la clase trabajadora. Vean las filas que se hacen en la estación poblada por la mañana. Cierto, entonces, yo tengo una propuesta de 5 nodos metrocables para la ciudad de Medellín y uno de ellos es en el poblado para que la gente llegue a la estación poblada. Llegue al Lleras. Parado allá en el tesoro. Pero esa es la propuesta pues de Daniel, que usted quiere continuar. No, es una propuesta que logramos incluir nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo, porque eso es muy importante. Medellín es una ciudad que no la acompañaban los gobiernos nacionales en el desarrollo de sus proyectos de infraestructura en transporte público. Nosotros logramos que el metro del 80, el gobierno cazara ahí el 70%. Bueno, y muy ya bien, logramos venga, que cazaran ahí el 70%. No, para los 5 metros. Venga, no, Rubén, yo sé que Rubén me hace las preguntas buenas de la noche. No, porque para que hablemos de, o sea, de lo programático, vamos a tener mucho tiempo y los debates y todas las cosas. Ya en Bogotá están en debates y por ahí hay unos fragmentos bacanísimos. Sí, sí, sí. Ayer el que hizo semana con los 4 estuvo muy bueno. Y Bolívar no estuvo tan flojongo. Es que el libretista tiene un buen libretista, doctor. No, pero independientemente de eso, tuvo argumentos ayer. Pero así bueno, nos va a ir a nosotros. Vos, vamos a la parroquia. A ver, mi hermano. Yo tengo aquí anotadas varias cosas porque a mí, en lo personal, sí me deja pensando muchas cosas de todo el proceso que usted viene haciendo con su campaña. Primero, usted ahorita hablaba de votos de opinión. Ese voto de opinión usted lo tiene que trabajar mucho más porque con todo el trabajo que ha hecho, aunque en estos días ha estado silencioso, pero con todo lo que ha hecho Daniel y la administración de Daniel Quintero, creo que el voto de opinión va a estar en contra suya, porque usted es el pararrayos del gobierno de Quintero. Y precisamente esa misma situación hizo que, por ejemplo, Pacto Histórico, cuando usted lanzó su campaña, yo recuerdo muy bien que usted llamó a todo el progresismo para que lo apoyaran, pero ya ni el Polo ni Pacto Histórico. O sea, ellos están tan reventados que a usted no lo van a apoyar. Albert Corredor, por más amigo que sea de Quintero o amigo suyo, no va a estar con usted. Y María Paulina Aguinaga tampoco. Yo le hago una pregunta. Eso reafirma ninguno, Rubén. Pero venga, papá, que le va a preguntar. No existe ningún candidato hoy que por sí solo llegue, más que todo en la coyuntura de estas elecciones, que han sido completamente particulares, por lo que todos ya sabemos. Yo le hago una pregunta. Usted solo no llega. ¿Cómo va a ser usted para recoger los que, por ejemplo, lo vemos en las encuestas, porque usted viene ahí del lote, usted está en todas las encuestas, usted está de segundo. Uh-huh. O sea, usted es el segundo finalista. Pero para usted llegarle y alcanzar a Figo, que está arriba, y estoy hablando sobre la base de las encuestas, necesita toda esa pelotera que hay de ahí para abajo. Y ellos no quieren estar con usted, entonces, ¿cómo? Rubén, lo primero es que eso reafirma nuestro significado de independencia. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros somos independientes de todas esas políticas tradicionales que ha tenido la ciudad de Medellín. Y eso se está viendo súper bien. Y a mí me parece muy importante que en este momento nosotros tengamos un proyecto que tenga una identidad propia. ¿Y cuál es el ADN de esa identidad? Que no es solo lo que ha pasado en los últimos 4 años en la ciudad de Medellín. Es lo que estamos construyendo para el país. Porque es que nuestro movimiento que obtuvo la personería jurídica está teniendo representación en Cartagena, en Cali, en Bogotá. Tenemos también algunas personas que están dando pasos adelante. ¿Y cuál es el objetivo de ese movimiento? Crear una política moderna alrededor de unas causas que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, no hay ningún otro movimiento en Colombia que maneje con la mayor propiedad que nosotros lo hacemos el tema de la tecnología.
todo lo que es cuarta revolución industrial, todo lo que es Valle del Software, todo lo que es las herramientas de inteligencia artificial, blockchain. Eso hace parte de nuestro ADN y nosotros queremos estar a la vanguardia en las propuestas que tienen que ver con la tecnología. ¿Qué tenemos que hacer también? Tener una propuesta económica muy sólida. Miren, hay una polémica alrededor de unas declaraciones de cómo Medellín ha creado más de 300.000 empleos en los últimos 3 años. ¿Y quién ha estado detrás de esas políticas? El movimiento independiente. ¿Por qué? Porque le apostaron a la creación de oportunidades a través, por ejemplo, del inglés, de la programación, del turismo sostenible. ¿Quiénes promovieron los grandes eventos de Ciudad de Medellín? RBD, Karol G, Bad Bunny. Fuimos nosotros. Y por eso tenemos el respaldo de los jóvenes. Y cuando yo hablo de política, de opinión, lo que me refiero es a que tenemos que conectarnos es con la ciudadanía. Y por eso nuestras principales alianzas son con la ciudadanía. Yo quiero tener una representación que nos permita capitular de alguna manera esos procesos que vienen ocurriendo. Y también hay que decirlo, Daniel tuvo sus peleas y las ganó. Sacó adelante Hidroituango. Nuestro gobierno es un gobierno que tiene que buscar la unidad. ¿No cree usted, Juan Carlos, que si quiere... Perdóname, Rubén. Pero te voy a decir, porque una cosa que me parece muy importante que no se puede dejar pasar. Usted acaba de afirmar que Daniel ganó. Yo creo que eso se afirma es el 29. Si usted es alcalde, golazo para Daniel Quintero. Pero es que Daniel y yo somos un proyecto diferente. Y eso es lo que tenemos que entender. Diferente, si usted me está hablando del proyecto del tren de la 80, los cinco metrocables, el Valle del Sojo. Daniel es un ingeniero. ¿Y cuál era su principal propuesta de valor? Sacar adelante Hidroituango. Lo logró. Puso a funcionar Hidroituango, lo recibió siniestrado y sacó adelante Hidroituango. Decían que no podía hacer el metro de la 80, logró sacar adelante el metro de la 80. Yo tengo otros propósitos, que la ciudad tiene unos nuevos retos. Por eso, ¿cuáles son los suyos? ¿Cuáles son los suyos? Porque yo siento que usted me habla es como de la administración de Daniel Quintero. No, yo hablo de un movimiento, porque es que acá nos acostumbramos... ¿De qué te va a hablar, de Uribe? Acá nos acostumbramos... No, pues de las propuestas propias. O sea, de las propuestas propias de candidato. Porque, por ejemplo, dile algo que sea propio. Porque, por ejemplo, Juan Carlos dice, vea, es que la ciudad no quiere que Fico quiera. Pues a mí me va y me viene si Fico es. Y usted dice que la ciudad no quiere que las repetir alcaldía. Yo veo que usted es casi que el alter ego de Daniel Alcalde. Antes de que responda, déjeme, yo digo algo que tiene que ver con algo del centro. Roger, bienvenido. Muchas gracias. Como dice usted, yo también pagué la boleta. No, porque están enfrascados ahí en lo suyo, que usted no quiere y usted sí quiere. Vea, no le parece importante, está bien, pero hay un elemento que Está bueno, porque Roger, es muy importante y aquí hay que mostrar un talante, porque si yo quiero ser alcalde de Medellín, yo tengo que tener un proyecto y una identidad propia. Y la gente tiene que entender cuál es mi diferencia. Usted no es la cirugía de Daniel Quintero. Exacto, la gente tiene que entender cuál es la diferencia. Que pertenezcamos al mismo movimiento. Pero bueno, eso es un sueño en la cabeza suya como candidato y de su campaña. ¿A qué me refiero? A que lo primero, objetivamente hablando, es que usted es el candidato del partido político Independientes, el mismo que cuando no era partido sino movimiento llevó a Daniel Quintero Calle a la alcaldía de Medellín. Es un hecho objetivo. Eso es objetivo. Usted es la continuidad de Daniel Quintero Calle. No tiene vuelta de hoja. Y lo bueno y lo malo hecho por Daniel Quintero Calle también es lo que carga. Bueno, usted carga con eso, con lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo grave? ¿Qué digo yo? Que todo lo que usted dice es muy cierto. Yo defiendo aquí en esta mesa y en muchas mesas las grandes cosas que ha hecho la administración de Daniel Quintero Calle. Muchas cosas. Y no es sino que entren allá a www.sinergiainformativa.com.co. Hay un balance de toda la administración. Encuentran mucha información porque yo sí le meto información administrativa, no solamente política y electoral, sino administrativa a la información. Entonces, la gente se queda en el tema electoral, en el proselitista. Y el tema electoral y proselitista pasa solamente por la opinión de dos extremos. Los quinteristas, que así lo llaman, entonces dicen que Juan Carlos Upegui es quinterista, y los opositores, los uribistas, los fajardistas y los piquistas. Pero Roger, también tiene que ver con la pregunta. Tiene que ver con lo siguiente, que el problema, Juan Carlos Upegui, es que usted sí, yo sí estoy de acuerdo con él, que usted sí
carga, debería cargar lo bueno, las cosas maravillosas que sí ha hecho esta administración, pero nadie realmente las tiene en la cabeza porque la oposición se las ha desmentido. Pero Rubén está todo dice otra cosa, que es mentira. Todo dice que es mentira, venga, que eso no existe, que eso es falso. Entonces, pero es que eso no es la discusión. Eso no es parte de la discusión. Pero venga, yo quería precisar eso. Discusión es que le dice uno de los grandes inconvenientes que hemos tenido con los gobernantes es que todos llegan con complejo de Adán. Y creen que cuando ellos llegan al poder, todo era antes, todo era oscuridad. No, pero no había nada. No, Juan Carlos, porque escucho. No, pero aquí. Pero permítame una cosa, pero usted se refiere e intenta desestimar un poquitico la actividad electoral. Y le voy a poner el ejemplo que me cae como anillo al dedo. Mm. Para mí, yo creo que yo sentí y sentiré cuando las vuelva a ver jugar. Las chicas de la Selección Colombia Femenina, para mí espectaculares. Qué berracas para jugar, esa niña de Lorica, esas niñas de aquí de Antioquia, de Bello, qué berracas para jugar. Y en el último partido metieron el primero, toda la cosa, pero los otros jugaron espectacular, pero los otros dos goles los metió Inglaterra. Sí, por eso. Eso pasa ahorita aquí en elecciones. Usted puede tener las mejores intenciones, coger lo mejor de Daniel Quintero, quitar lo que no le gusta a Daniel Quintero porque usted quiere tener marca propia, pero si usted no tiene votos no llega. Claro que sí, Rubén. Y yo creo que algo muy importante para la construcción de la democracia es avanzar hacia la despersonalización de la política y profundizar en lo programático. Porque es que, miren, yo veo que Roger y me llegan los mensajitos que evitemos la polarización, que evitemos los señalamientos. Y aquí lo importante es tener en cuenta que cuando el debate se centra en los nombres y no en las ideas, entonces la ciudadanía obviamente no tiene con qué escoger. ¿Cómo funciona la democracia? La democracia funciona como una plataforma. Yo quiero ponerles de ejemplo las elecciones de España. Las elecciones de España se configuraron como un proceso de darle avanzar al país a través de diferentes programas o de retroceder con PP y Vox. Medellín va a vivir algo muy similar. Hay un bloque que es el bloque retroceso. El bloque del retroceso es, pero creemos el centro democrático, que representan las agendas del pasado, más allá de las personas. ¿Por qué representan las agendas del pasado? Porque están en contra de la diversidad, porque niegan el cambio climático, porque tienen una agenda de discriminación, porque han permitido que la violencia se convierta en una forma de promover los apoyos políticos. Miren, por ejemplo, lo que hizo en estos días el candidato que está en este momento saliendo de las encuestas, Federico Gutiérrez. Salió a decir que el Grupo Aval lo habían declarado inocente. Cuando ellos fueron a Estados Unidos, confesaron unos sobornos por la Ruta del Sol, el escándalo de Odebrecht, y obviamente bajo una multa, les tocó pagar una multa para no enfrentar los cargos. Sí. Entonces aquí hay una diferencia muy grande. Nosotros nunca vamos a defender a grandes grupos económicos por encima de los intereses de la ciudadanía. Y eso nos diferencia muy claramente. Y eso nos va a diferenciar más allá de si es Daniel, si es Upegui o si es cualquier persona de independientes. Porque la protección de los recursos públicos y el privilegio del interés colectivo está por encima de los intereses de unos grupos económicos, llámese el Grupo Aval, llámese el GEA, llámese esas pequeñas camarillas que se han tomado la política, la han corporativizado, se tomaron EPM y no han permitido que el interés público prime sobre los intereses privados. Yo siempre vi que Daniel también hizo parte de esas camarillas del Partido Conservador, del Partido Liberal, y también estaba con muchos caciques que hoy pertenecen a esas camarillas. Me parece que por ahí no es el debate. Pero le voy a decir una cosa, mi querido amigo, y más que pregunta de periodista, le voy a hacer es una consultoría gratis. A ver. Mira, hermano, yo creo que usted perdió el foco en la campaña por solamente focalizar a Fico Gutiérrez como contradictor. Le voy a contar por qué. Del grupo de prensa de su comunicador yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, varios. Siete. Ocho.
Mientras cuenta, 9, mientras 10, cuenta, 11, tengo por lo menos 20 ahí, mensajes. Iba a llegar a 20. No, pasó por ahí. Si Trinos no, contra Ficos. No intente ridiculizar lo que estoy diciendo, sí, Roger. Lo que yo quiero decir es que si estamos intentando fortalecer un proyecto nuevo político de un joven como lo es usted, que lo veo supremamente joven, con unas alternativas completamente grandes para poder dirigir esta ciudad. Usted está enfrascado en una pelea de viejitos de un partido que lleva ya más de 20 años, que usted grita, todo ese discurso que usted se acabó de echar ahora, lo ha repetido incansablemente, Rubén, desde que el mismo Daniel llegó, es muy importante, mire. ¿Por qué mejor? No, porque, no es muy importante, ¿por mire. Qué no, ¿por yo, qué no yo avanzar? Creo, yo, ¿por qué no caminar yo creo con que, buenas propuestas para poder conquistar el electorado? Yo creo que aquí es muy importante avanzar en mire propuestas. Mire que le estoy preguntando. Entonces, con cariño, pues, para yo, que no yo entiendo perfectamente, pero, Roger, nosotros... Construimos nuestro programa de gobierno. Está muy grosero. Nosotros construimos nuestro programa de gobierno con más de 4.000 personas. Somos la única candidatura que hizo la tarea de ir a recorrer los barrios a escuchar a la gente. No hay ningún otro candidato que haya hecho ese ejercicio. Fuimos a todas las comunas y eso nos permitió tener las mejores propuestas. Tenemos un programa de gobierno completo. ¿Qué prioriza? Prioriza, por ejemplo, la economía y el empleo, que es la principal prioridad en este momento para la ciudadanía. Y aquí estamos proponiendo crear 200.000 nuevos empleos. ¿En qué sectores? Turismo, que ya demostró ser un sector que puede jalonar muchísimo el empleo en la ciudad de Medellín. La construcción, una ciudad que está creciendo, una ciudad que tiene cada vez más oportunidades. Miren, hoy salió un estudio que dice que Medellín es una de las ciudades de Latinoamérica donde es más difícil conseguir vivienda, tanto alquilada, ahora mismo está difícil, tanto alquilada como comprada. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una oportunidad y por eso nosotros tenemos una propuesta de construir 15.000 nuevas viviendas. Estamos analizando cómo mediante la actualización de mediano plazo del POT podemos desatar y destrabar los obstáculos que nos permitan crear los incentivos para que pueda haber construcción de vivienda en la ciudad de Medellín. Porque lo que hemos estado viendo es que se va la vivienda para otros lugares de la área metropolitana. ¿Qué estamos hablando también? De una agenda de justicia social, que es muy importante para nuestro proyecto, y lo que nosotros llamamos derecho a la ciudad. ¿Cómo materializamos el derecho a la ciudad? Obviamente con obras de movilidad, grandes proyectos de movilidad. ¿Qué diferenciación, qué proyectos diferenciales hay aquí que a mí me gustaría mencionar en este momento? Entonces, 5 nuevos metrocables, el metro del 80, soterrados viales para descongestionar las salidas de la ciudad. ¿Ustedes no se imaginan la gente cómo me ha pedido que los tacos de Niquía, que los tacos de Caldas hagamos algo? Y ahí tenemos que hacer unas obras que tienen que ir con toda la inversión que tenga la ciudad para destrabar y descongestionar obviamente la ciudad. ¿Qué está pasando también muy importante? Programas para promover el reciclaje en nuestra ciudad. En este momento en varias no tiene un modelo que permita aprovechar la reutilización de los residuos sólidos. Entonces nosotros tenemos las mejores propuestas, Rubén, pero yo sí creo que es muy importante que la ciudadanía sea consciente. ¿Qué significa volver al pasado en Medellín? Porque, y aquí voy a hacer un símil. ¿No has podido hablar? Y aquí voy a hacer un símil muy importante, miren. Yo quise hacer... Ese es como un libretico que usted yo tiene. Yo quise hacer toda la pedagogía posible. ¿Por qué? El 2018, para que Iván Duque no ganara la presidencia. Porque sabía que eso implicaba que se iba a quebrar la economía, que se iban a perseguir a los jóvenes, que iba a aumentar la guerra. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, muy bien. Y eso es lo mismo. Y con Petro eso es lo mismo, estamos de iguales o peor. Eso bueno, es lo mismo que va a suceder si volvemos al pasado. Bien. Juan Carlos, el otro Juan Carlos, Hurtado. Le va a ayudar un poquito. Porque Rubén está muy necio. No, está bien. A mí me gusta, Usted me gusta el debate. Absolutamente nada personal. Sí, eso está clarísimo. Simplemente yo no compartiría mesa contigo. Porque sé que es la calidad de periodismo que hace. Hágale pues, ¿qué quería decir? Él mencionaba 20 trinos de él contra Federico Gutiérrez, pero Federico Gutiérrez no dice pues que la ciudad huele a mierda también y todo, y también le está tirando. No, es que... Eso es de parte y parte. Es que perdóneme, porque es que usted con ese comentario hace como que si me graduó a mí como jefe de debate de no, FICO. No. A mí no me quiero decir. Es que FICO está en el mismo plan ya. No lo estuvo. Claro, pero claro. En este momento está en el mismo plan. Todos el mismo Andrés están, Guerra. Todos mira lo que hizo Andrés están, Guerra hoy. Todos. Yo a Andrés lo aprecio también. Pero también le tengo que decir lo que pienso. Porque para eso estamos acá.
para uno ser lambón, hermano, tiempo sobra, pero mejor yo no soy periodista y me dedico a otra cosa. Sí, eso está y me voy claro. a trabajar a la alcaldía de jefe de comunicación y boletines. A mí eso no me gusta. Hoy sale Andrés Guerra haciendo un video, hombre, a las personas en situación de calle, que es que la ciudad huele a mierda porque por las personas en situación de calle, ojo, que en eso sí estoy de acuerdo con Roger. La ciudad sí está muy sucia, pero hay unas personas, hay unos seres humanos que tienen una problemática y no los podemos tratar tampoco como basura. Y que tienen dignidad. Sí, eso es una dignidad. Y cualquiera de nosotros puede tener un familiar, un amigo que puede haber llegado a esas condiciones o podría llegar a esas condiciones. Sí, eso es cierto. Entonces es un tema que hay que tratarlo con pinzas. Y que no son mierda ni huelen a mierda. No, pues lo que generan, sí, pues porque se hacen basura y todo eso, pues obviamente. No, eso, no referirse a una persona que está ahí. Hay que saber. Huele a mierda y muestra a una persona en la calle. Hay que saber decir las cosas y diferenciar las problemáticas. La ciudad sí está sucia. Sí, puede estar sucia, pero lo que está dentro... Pero yo señalar que es por una persona en particular. Eso fue agresivo. Pero venga, yo estoy de acuerdo con una cosa, o sea, vuelvo a estar de acuerdo con lo mío de ahora. Vuelven a caer en el tema electoral. Nosotros estamos pidiendo a eso ustedes... no va a pasar, Roger. Yo sé eso que no va a pasar, pero tú lo dices en todos los programas. No va a pasar. Tanto no va a pasar. Se lo voy a poner aquí sobre la mesa ya como ejemplo. Para lo muestro un botón. Tanto no va a pasar que Juan Carlos Upegui está hablando del programa y ya Rubén le dijo no, pero páreme que por ahí no es. Entonces, yo no le dije entonces, que por ahí no es. Hablemos de cosas electorales que ahorita en el debate, cuando vaya con Fico, como ejemplo que está en contra, que es hacia allá, electoral. Hasta allá se ha extremado lamentablemente la campaña, a que de aquí tiran y allá duro también hacia la derecha y de la derecha tiran duro hacia la izquierda. Eso no se salva ninguno de los dos. Roger, pero yo no creo que sea izquierda-derecha. Déjeme terminar la idea que no he podido. Roger, necesito hablar. Yo necesito es pedirles, ojalá, y para la muestra un botón, imagino que veamos los mensajes que hay aquí de algunos, que no los voy a leer, porque son hasta desobligantes. Hablan maluco, que el... No voy a decirlo yo porque le convierto lo mismo. Entonces, lamentablemente caemos a esto. Yo le pregunto a estas personas que están aquí hablando maluco de usted, por ejemplo, si conocen las propuestas realmente y si conocen las propuestas del otro o de los otros. Pero usted porque me está esa dando es la invitación. Ahí, porque esa es la invitación. No pues que digo, ojalá estemos de acuerdo. Termino entonces para que quede río que estemos de acuerdo. Qué bueno que en vez de estar mirando con odio que el quinterismo, que el pinturismo, que el fiquismo, que los ladrones de la derecha o no sé qué, antes de ver esas cosas tan odiosas, qué bueno que realmente le paráramos bolas a lo que nos estaba diciendo usted aquí, o que le paráramos bolas a lo que propone Federico, o todos, que le pongamos de verdad respetuosamente atención como gente inteligente y no como... Yo siempre pongo la palabra, de los zombies, de los descriteriados. Alguien de aquí para allá lanza algo y todo el mundo como zombie detrás. Sí, son malos. Y de aquí para acá tiran cosas y como zombies, sí, son malos. E insultan. Entonces, ojalá fuera una información. Ojalá fueran electores informados, inteligentes, interesantes y calibrados. Roger, lamentablemente la palabra zombie. Aquí hemos dicho en muchas ocasiones que el comportamiento de Julio González, de Alfredo Ramos y de Sebastián López en el Consejo fue completamente aterrador. Yo lo he dicho aquí. Aterrador. Aterrador. Porque trataban de delincuentes y de bandidos los del piso 12. Aquí yo lo dije, hombre, si tienen las denuncias que las hagan, ¿cierto? Ah, nada. Lo mismo pasa con Daniel. Ya está más mesurado porque obviamente ya tiene el sol en la espalda. Pues ya pues ni fu ni fa. Debe estar pensando a ver cuándo se va a ir para Boston. Estados Unidos. Sí, toda la cosa. Pero a lo que yo voy es que en el discurso suyo, Juan, también siento como que su campaña y el proyecto suyo cayó en la misma, en las mismas diatribas de confrontación con los otros. Entonces, a la hora, cuando usted viene acá y habla de proyectos viables,
bacanos que necesita la ciudad y habla de cosas muy chévere, pero cuando uno lo ve a usted en redes sociales, usted hace la misma vaina, o sea, la misma vaina que hacen los otros, o sea, usted vende el mismo carácter, la misma agresividad, y uno dice, viejo, nos aguantamos a Daniel peleando 4 años, haciendo ruido, que por eso esa percepción que hay afuera... Esa percepción, porque yo estoy completamente seguro con lo que dice Roger, estoy absolutamente de acuerdo en que alguna cosa buena tuvo que haber hecho Daniel Quintero como alcalde. Y la cosa está tan, tan jodida que la gente no ve eso. Y usted está metido en el mismo cuento, en la misma confrontación. Fico, el pasado, Uribe, pendejos, no pueden llegar, paramilitares, falsos positivos, toda la cosa. Viejo, esa es la campaña. O sea, eso es lo que vamos a ver. No me imagino el primer debate. Roger y Rubén, yo creo que la elección representa una coyuntura para la ciudad. Claro. Y esto no se divide entre izquierda y derecha. Yo lo veo como el bloque, el retroceso, que lo representa para mí el Centro Democrático, creemos. Y la posibilidad de avanzar en los proyectos. Hay dos esquinas y eso no va a cambiar. Pues, esa es una realidad política y la ciudadanía va a tomar una decisión. Exacto. Entonces yo hago parte también de esa estructura que quiere poner unas ideas sobre la mesa, que son unos proyectos, pero yo tampoco me puedo aislar de la realidad política. Es que miren, Federico tuvo denuncias falsas, criminalizó jóvenes en los barrios, los criminalizó, inclusive hasta un hincha del Medellín. Y ese es el show de la seguridad que montó. Y entonces vos me vas a decir a mí que no podemos alertar y generar conciencia en la ciudad. No, yo quiero reafirmar, hay que ser muy conscientes a todos los jóvenes, a todas las personas de los barrios populares. El proyecto de Federico representa un retroceso para la ciudad de Medellín en términos de seguridad, en términos de dignidad humana. Y eso es muy importante aclararlo. Y eso es... hace parte del debate político también. Eso tienen que hacerlo. Eso es fundamental para la comprensión de la coyuntura, porque es que si no, van a venir a acabar la agenda de diversidad, van a venir a acabar la agenda de paz. Federico claramente ha dicho que está en contra de los procesos de paz. Está en contra de la agenda de paz. Entonces, ¿yo cómo no voy a alertarle a la ciudad que una sociedad que ha venido reduciendo los homicidios casi en un 40%, mientras él los aumentó, y él va a venir a prender otra vez los barrios porque tiene ese discurso que construye a través de la política de la guerra sus apoyos electorales? Lo que está claro es que la polémica, Roger, con todo el cariño que te tenemos y la buena voluntad, eso no va a cambiar. Sí, sí, ya hay dos esquinas, él ya lo ha dicho. No tiene vuelta y que no sigamos. Pero también hay una cosa. Y Rubén, se puede soñar. Está bien, eso está bien. Pero hay otra cosa, Juan, te lo digo, y es como... vos ya te aprendiste, pues como un libreto y lo recitaste. Pero no es un libreto, Rubén. Pero venga, permítame. Es una realidad. Permítame. ¿Qué no le convence a usted, permítame, Rubén? No, yo le voy a decir una cosa. Pero venga, cuando usted me habla de... a 2 minutos. Sí, rápido. Cuando usted habla de un proyecto y especialmente sobre la paz, hermano, con lo que se está viendo hoy con el gobierno nacional, lo que ha hecho Petro con todo lo de la paz, yo creo que esa no es la paz que este país necesita. No hay un presidente tampoco. Bueno, o sea, yo creo que no hay un argumento como para que usted lidere el cuento de la paz. Pero lo que sí no podemos volver es a los pactos acá con la oficina soterrados para crear falsos positivos. Pero los está haciendo el gobierno. Y que entonces capturemos unos criminales y en realidad los entregó fue la oficina. O sea, cada quien, a eso sí no podemos volver. No podemos volver a pactos con los criminales. Cada quien carga su muerto. Señores, Federico cargará los suyos, pero lo que está haciendo Petro también, negociando con los bandidos, tampoco es que le está sirviendo mucho. Señores, venga pues, ya entonces, se acabó. ¿Qué hacemos? ¿Leemos el programa? ¿No leemos el programa? ¿Qué hacemos? ¿El libreto? Yo me asusto con Roger y con Rubén. Contigo, Juan Carlos. ¿Nos pudimos hablar hoy? Un comentario, yo tampoco. Un comentario pequeño. Sí, se tiró su valle editorial. Esto fue... pregunta, Rubén. No, pero por lo menos les dan siquiera uno. Bueno, venga. Tenemos que dividir dos cosas. Una cosa es el programa y otra cosa es lo programático y el tema electoral. Todavía lo del programa se nos está quedando corto, es porque tenemos que hacer debate con los candidatos, Roger, y nadie lo ha hecho. Cierto. Entonces no vamos a ser nosotros los primeros en traer a alguien aquí que hable todo el programa cuando faltan unos debates. Cierto, muy bien. Eso se hará en su debido momento. Comentario chiquitico a propósito de lo que dijo Juan Carlos. Súper, creo que hay que profundizar en el programa. Yo acá tengo mis principales propuestas, que incluyen grandes obras de infraestructura que nos van a permitir que Medellín avance, que vaya adelante.
en todos los temas que son más importantes de la ciudad. Bueno, encantado de estar acá. A mí me gusta esta conversación. Tranquilo, lo estoy despidiendo. Comentado chiquito. Pero usted responda chiquitico. No, yo se quita la gama, va para. Yo simplemente la reflexión, mire, absolutamente, Juan, y te lo digo, pues nada personal. Primero, porque yo no soy político, yo 27 años trabajando en esto, y en estas elecciones yo no voy a aspirar. Eso sí, pues se lo aseguro. No, ojalá que no. Pero lo que yo sí lo invito a usted, mi hermano, es a bajarle la agresividad. Usted no puede heredar eso de Daniel Quintero. Esa agresividad. Recomendación. Porque eso le genera mala percepción. Comentario chiquito. Súper recibidos los comentarios. Nosotros tenemos que unir la ciudad alrededor de las propuestas y también tenemos que hacer pedagogía sobre el retroceso que significa que la ciudad elija un proyecto como el de Federico Gutiérrez y el del Centro Democrático. Muy bien, mi comentario final es, hombre, bendito sea Dios, déjenme, yo sueño algún día, que no va a ser posible, porque el marketing político lamentablemente se fundamenta en la sangre, en las vísceras, en las pasiones, en las emociones, razones. Ahí es cuando yo digo, no, qué lástima, por Dios, que no haya la posibilidad de que gente informada y formada tome decisiones por su futuro, que es ir a las urnas, a votar con inteligencia. Comentario chiquito. Súper bien, aquí tenemos que hacer las siguientes semanas un ejercicio de estar en la calle, conectados con la gente. Y por supuesto, mi eslogan es Medellín siempre adelante, porque yo creo que tenemos que avanzar. Si por mí fuera, dejamos atrás las discusiones del pasado. Pero yo sí creo que tenemos que tener una perspectiva histórica y entender que nuestra ciudad, Medellín, en este momento tiene que dar dos pasos hacia adelante. Muy bien. Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Político Independiente. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Upegui. Si Dios quiere, alcalde de Medellín. Rubén, muchas gracias por las preguntas. Roger, por la invitación. Juan Carlos. Es mejor apretadito. Estas son las entrevistas que me gustan a mí porque me permiten descubrir y explicar cuáles son mis posiciones. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos Hurtado Ochoa. El director de Gran Ciudad, gracias. Roger, hombre, tranquilo. Estas polarizaciones usted no las va a cambiar ni Rubén ni yo. Sí. Rubén Darío Jumea Moncada, de punto de vista. Muy contento, a pesar de esta semana. Esperemos a ver. Tenemos audiencia el jueves con el doctor Fajardo, les estaré contando. Ay, Dios mío. Roger Vélez Castaño, director de Sinergia Informativa. Nosotros codirigimos la suma de los mejores, que recuerden, es el producto final de varios sumandos. Un sumando muy importante de nuestros invitados, Juan Carlos Upegui hoy. Nosotros los periodistas, indudablemente, qué tal que no. Y el equipo técnico de Minuto 30 Millones Pague. Pero mejor ustedes. Lástima, hombre, que haya comentarios como tan agresivos. Y si no, los hubiera leído. Muchas gracias. Chao. Sí, todo. Pues somos la suma de los mejores.